Porque se la responsabilidad. Toda la vida me ha dado, o sea, ahorita siempre me daba todo. No quería que trabajara. ¿Estudiaste en colegio o estudiaste en instituto? En instituto. Solo que sí me puse a estudiar en una academia. ¿En academia de? ¿De qué? Inglés. ¿Y qué aprendiste ahí? Pregunto, va, porque pues sí. Tengo mis razones para preguntar. Ah, o sea, ¿a qué ibas a la academia, pues? ¿O cuánto tiempo fuiste? Porque a lo mejor fuiste un mes. Ah. No, 6 meses, Wendy. Y has aprendido aquí más en 2 clases que lo que aprendiste allá, quizás. No, es que fíjense que sí, a veces sí entiendo como el inglés y todo, vea, y se... Porque yo no sabía nada. Yo cuando llegué ahí, mire, cuando yo llegué a las clases, y yo dije, yo... O sea, que ahora sí sabes algo. Ajá. Y yo, ¿qué hago aquí? Dije yo, porque algunos ya sabían más o menos hablar inglés y todo. Y yo, ¿qué hago aquí? Dije yo en mi mente. Y vino este... ¿Te lo plancho? Y de ahí fue como que empecé agarrando, o sea, no entendía las cosas como que hablaban, que el inglés tiene un montón de cosas. Yo creí que solo lo que me enseñaban en la escuela es así, pero ¿y a qué edad fuiste a eso? A los 19. Ya te olvidó a los 20, va. O sea, pregunto porque es razonable, pues a los 19 estudiaste, a los 20 se te olvidó, vas a empezar de nuevo. No, se me ha olvidado, porque no. ¿Se puede qué? Pero, ajá. ¿Cuánto llevas el tiempo? ¿Así el pelo? ¿Cuánto tiempo llevas? Ah, yo no sé. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué otra cosa? Espérame, de eso, de inglés, te iba a preguntar algo. Ok, entonces... ¿Fuiste a la academia a dónde? ¿Ahí mismo en...? No, ahí El Salvador del Mundo. ¿Hasta allá ibas cada cuánto? No, lo que pasó es de que estaba ahí. Ah, en San Salvador vivía. No, estaba acompañada para esa vez. Y vivíamos ahí en Santa Tecla, entonces... Pero tú, con el que te acompañaste, era de ahí, San Isidro también. Sí, y te fuiste a vivir a Santa Tecla. Ah, en Santa Tecla vivía él. ¿Y por qué no fuiste a Tecla a estudiar inglés mejor? Porque mi papá le había dicho de esa academia y como... Que se llama... ¿Y por qué sí? English for Call Center. Y como él sí dice, o sea, me dice algo, vas a hacer esto y te voy a mandar para esto, o sea, como que... O sea, que tienes que hacerlo. O sea, que si ahorita tu papá te dice, te salís de ahí y yo te voy a mandar para que hagas algo más, también tienes que irte. No creo que me diga porque es como que ya se quitó un cargo de encima. Un cargo. ¿Sabes que vos trabajar nunca habías trabajado? ¿Y esto lo consideras un trabajo o diversión? Trabajo y también a veces diversión porque... O sea, ¿trabajo no en qué pasión? ¿Sentido? La responsabilidad quizás, que tenés que estar... A la hora y todo eso, o sea, es como que es un trabajo, ¿no? ¿Y diversión es más como...? Cuando hacemos algo, hablamos... No, pero o sea, si fuera solo diversión sería como que a la hora que vos quisieras y así. Huevonear todo el día. Y de ahí... Es que esa no, huevona, bueno, lo cortamos después. De tan entretenida que estaba la conversación, que 16 minutos bañarla. Después lo arreglamos. Ajá. Vaya, entonces, Wendy, ¿vos viviste en San Salvador o nomás en Santa Tecla? En Santa Tecla y en Soyapango con mi hermano. ¿Con tu hermana en Soyapango? ¿Cuántos años viviste en Soyapango? No, como 7 meses. Como 7 meses, ah, poquito. ¿Y tu hermana es por parte de papá y mamá o solo por parte de...? Por parte de mamá. De mamá nada más. Ok. ¿Y cuando viviste en San Salvador ahí no tuviste novio? No. O sea que vos para el amor has sido bien corta todavía a tu edad. Sí. Es que miren, no, es que sí, o sea, me estaba conociendo con alguien ahí, allá en Soya me llegaba a traer, salíamos a comer, y todo eso, pero, o sea, llegó un momento que yo dije que no. Vaya, cuando yo le dije a ustedes que yo me estaba conociendo con alguien, ¿va? Entonces él me dijo, si entra ahí a... Porque yo le había comentado al que yo quería entrar al canal, ¿va? Entonces, si entra ahí al 4K, vamos, ya no nos vamos. Me voy para 4K, ¿viste? Ajá, me voy para el 4K. Entonces cuando le dije que ella me había venido para acá, me dijo, ah, pues que le vaya bien, ¿va? Y ¿cuánto tiempo pasaste con él conociéndote? Como 3 meses. Como 3 meses. Una cuota. Y no, nunca le dijiste sí. No, porque siempre me decía quiere ser mi novia y yo.
sigámonos conociendo. Entonces, de tu lado es que no quería, de parte de él sí quería. No, sí, él sí era. Te rogaba, te buscaba y todo. Ajá. No te gusta ser ofrecida, ¿no? Entonces, ¿para el amor te consideras afortunada o desdichada? Pasmada. O sea, caes, en otras palabras, en las redes. No, caer no, porque... Tampoco te dan paja tan rápido. O sea, sí te dieron paja, pero... Ajá. Pero ya estás como curada para eso. Ok. Y cuando tomaste la decisión de hacerte el pelo así como así de corto, teniendo tan poquito pelo, ¿qué pensaste? No, porque ya tenía como 2 meses de haberme dejado. Y 2 meses de haberme dejado, fue como que yo ese día estaba como triste o no sé qué. Entonces fui allá a Toya, le dije a la muchacha que me hacía las uñas allá en Toya. Y yo me quiero cortar el pelo. Y eso me ha quedado más corto. ¿Verdad? Más corto, te ha crecido. Pero siempre me lo volaba. Porque me gusta más así. Pero no fuiste vos de que te metes la tijera. No. No fuiste vos. No, no. Y no te arrepentiste después. No. Sí, está chivo, así me quedó bien y ya. Obvio, me veo linda. Bueno, no sé quién te dio. Vaya, hoy sí, mira, Memo. Ahora sí, ve. Bolo fino. Hoy sí ya parezco de ella. Esta bicha siempre anda agresiva conmigo. Sí, no, es que no solo con vos, esta bicha sí es. ¿Cómo te dijo, Memo? Quítate vos, Memo. No me dejas. ¿Sabes esto? Bájate lo que vaya a la línea así recta, ¿ves? Lo toma así de mi parte. Personal, así como aquel va. Aunque no le hable así. Mira, gordomelo, Pela. Aunque no le hable así, él siempre se lo toma así. No me toques vos, marica. Ah, bueno. Ahora vas con la quién. ¿Quién va con...? ¿Solo vos faltás? No, falta un montón de maquillaje, pero es que están esperando allá, no. Sí. ¿Para qué? Pues ¿Para Oli? ¿Y por qué Oli ya está maquillando? Yo también estoy maquillando. Solo la Andrea falta de bichas. No, yo falta la Yelena. Mira, está Yelena, es bien perdida. Hola, Yelena. Ya solo a poco le falta la Andrea. Es que, eso... ¿Y el pelo así lo va a dejar, pues? No, hombre, mire qué bonito. Vaya, ajá. Pues sí, pero ¿cuánto te vas a tardar en eso? ¿Qué es lo que me refiero? Que 10 minutos. Ah, ¿de verdad, pues? Pero es que te la Andrea a mí el traje. Pero es que ¿por qué pusieron a hacer eso? Pues si es que eso le está quitando mucho tiempo. Y bueno, hay alguien más que te ponga enfrente para que le hagas algo en el pelo. La ella no le quiero planchar el pelo. Pues sí, para que vaya. Y Mari, venga para acá. A mí la ella se le va a hacer. Pero a mí no todo completo, porque no termina ahora. Así aprovecha más tiempo, mientras una le da a la otra le da a la otra. Ajá. Sí, sí. Y aquí que se ponga otra, y así hacen fila, y así se lo que van a tardar en una, lo hacen para todas. No, pero la buena, pero le reche el pelo. La Yoselin ya va a terminar. Cama. Ay, Dios, lo que es spray para el pelo, porque mira, ya se le van a deshacer. Mario. Pues sí, pero mira, decirle a Melo, tiene $10, por favor. Pero, ajá, pero nunca compran ustedes nada. Aquella vez les dije, cuando vayamos a El Salvador, compran cosas para maquillaje. Ay, no, porque aquí no hay base, no hay. Y tuvieron tiempo de día más que a ver qué me... Porque allá nos quedamos un buen rato. No, por ahí estaba una gran caja que también guardaron. Y vos aquí te vas a empezar a maquillar y vas a hacerte algo diferente. Ya está maquillada. No, ya anda maquillada, ¿ves? ¿Cuál? Pues lo mismo de siempre, ya la miré yo. Ah, aquí arriba te mira un poquito de color, pero de ahí la cara... Le faltan labios y todo. Y con los labios es que le mira color. Sí, a veces sí. Y el pelo, aquí te vas a hacer... Ah, bueno, sí te has hecho unos colochitos. Yo me gusta maquillarme así. No me, o sea, me gusta que me maquillen. ¿No? Ajá, porque dijiste vos que ibas a empezar a ver tutoriales y que ibas a aprender vos sola. Es que ahorita todavía no he tenido tiempo. Ahorita han sido... De verdad, estaba bien ocupada, va. No, de verdad, sí. Me imagino. Es que sí, pasaba ocupada todo el tiempo, sí, vos. Sí, mira, ayer 24 horas ocupada. Uh-huh. Bien ocupada, no, sí. No, vi mi teléfono. No viste tus redes sociales para buscar nada. No. Pobrecita la Nayeli. Es que sí, la verdad que muy ocupada pasa vos, Nayeli. Pobrecita, va que ni tiempo te queda para dormir, va. Para que no vengas en la mañana a hacer ejercicio, porque no dormís quizás, va. No, hombre. Eso no lo diga. Va que no dormís, va. Porque pasás tan ocupada, va, demasiado. Ayer llegué solo a dormir.
Solo dormir llegué. O sea que puede más la huevonada, entonces igual que la Camila. Es que yo no dejé, yo sí me levanté, no vio que en el grupo estaba mandando mensajes, pues. No. Lo que pasa es que yo no vine por no dormir, por dormir. Por huevonada. Vine porque no aguantaba el pie. Y por huevonada. Mira, ¿dónde pusiste la ropa? ¿Dónde pusiste la ropa? Ah, la loca, ahorita. ¿La voy a ocupar? No, la voy a ocupar. Yo escuché que le dijo dónde pusiste la loca, ahorita. La ropa. La loca, oíste. Ropa. Ajá, entonces, Heidi, ¿qué te falta a vos? Solo los labios. No sé si echarme otra cosa. Eso va a ser. Agua. Y peinarme. ¿Peinarte más? Sí, es que no te lo va a retocar. Ah, no, pero. Yo le iba a decir de que. Y a vos, y el tu pelo no te hizo ningún cambio. Que ya me lo van a hacer, estoy esperando que terminen con a la Jocelyn, esperando. Sí. Y si la Jocelyn puede hacer esas cosas, digo yo, porque ella no se arregla nunca, me. Bien machito la mira todo el tiempo, me. Un estilo que le veo como que. Ay, no me preocupa, mi sobrina. Yo no me la voy a hacer todas completas como ella, porque así sí se tratan. Y miren mis pelos, todo es mejor lo que. Norma, vos no te vas a hacer nada más. Él hizo el pelo. Pero ahorita te lo planchaste. Pero es como para un rato nomás. Pero es que ahorita te lo planchaste. Yo te lo he hecho. No, si se puede. Un peinado se puede hacer aquí enfrente. No importa que se lo haya planchado, te lo puedes hacer. Sí, pero que no me queda. Para que se vea un cambio, pues. Ondas. Mira, la Jenny ya va viendo diferente, ve. Por lo menos se ha agarrado el pelo diferente. Ya eso le da otra cara. Sí, la está maquillando ya. Es que ya, sí, a mí sí me gusta cuando maquilla. Pues sí, pero imagínate que ahorita solo ella le ha tocado casi. No maquillaba antes, ¿vos a quién has maquillado? A la Jenny y a la... ¿quién? Y a la Carla, a la Camila. A la Camila y a la... ¿Quién? La Carmen. Ah, mire, ha dicho la bien perdida. Yo le hablé y como que a ver qué... Anda bien perdida. Que yo maquillo muy extravagante. Mira los bichos, Si aguanta con papo, con sugar ahí, es porque sí va a aguantar. ¿Por qué van a poner eso? ¿Ah? Ay, Nayel, como que no sabe lo que vamos. Sí, pero la hora. El tiempo. Sí, pero tampoco ahí. Sí, va. Yo sí voy a bailar el tubo. Está novio, va, no sabe lo que es eso, va. Baja, sí. Ay, pobrecita la Nayeli, creo que no ha visto esas cosas. Sí, sí los vi, pero no, que te vas a subir ahí. Pobrecita, bueno, vaya. Se suben los hombres a bajar. También las mujeres bailan ahí. Bailan, pero no se suben hasta arriba. ¿Sí? No, hasta arriba no. Pero no tan arriba. Bajan alrededor, abajo. Que es diferente. Pero sí bailan. Por eso, al revés. ¿No? Que te lo haga una que pueda, que quizás vos no podés. ¿Quién? Sí, porque se